Tengan todos muy buenos días, estimados amigos de Fundemás. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual que hemos desarrollado para ustedes con el apoyo de Fundación Avina y las diferentes organizaciones aliadas de Fundemás que estarán participando en esta sesión. En este conversatorio al que hemos denominado Efectos del COVID-19 en el sector económico, incidencia en los niveles de desempleo y las implicaciones socioeconómicas para las poblaciones migrantes retornadas. Un esfuerzo realizado en conjunto por Fundemás y la Fundación Avina. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. En breve presentamos la agenda de esta sesión. Ya pasamos por la parte de ingreso de los panelistas y el acceso a todos los participantes que nos están acompañando, que son todos ustedes. Les saluda Luis Cerón, gerente de comunicaciones de Fundemás, y en este punto me corresponde a mí indicarles las normas de convivencia durante este conversatorio. Agradeceremos a todos los participantes que, por favor, para evitar alguna interrupción, evitar tener sus micrófonos abiertos, únicamente lo pueden tener abiertos los panelistas que nos van a estar acompañando y quienes son los que nos van a compartir su experiencia y conocimiento en torno al tema a tratar. Asimismo, también solicitamos que tengan las cámaras apagadas para evitar tener problemas de saturación o que pueda afectar también la libre transmisión de este conversatorio. Asimismo, sabemos que muchos de ustedes podrán tener preguntas y consultas en base a lo que nuestros invitados puedan decir. Mucho agradecemos que escriban en el chat de Zoom la pregunta que usted desea formular y si tiene alguna persona en específico a quien quiera usted dirigirse, por favor coloque pregunta para Fulanito de Tal y nos coloca en el chat la pregunta y al final de la sesión leeremos las preguntas para que todo el mundo pueda dar opinión y respuesta a las inquietudes que ustedes tengan. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hasta aquí llega mi participación. Ahora yo cedo la palabra de bienvenida a la directora ejecutiva de Fundemás, la licenciada Aide de Trigueros. Aide, si puede activar el micrófono. Gracias, sí, muchas gracias. Les decía muy buenos días a todos. En nombre de Fundemás y la Fundación Avina y de todo el equipo de la Fundación, les damos una cordial bienvenida por haber aceptado su participación en esta actividad sobre el tema de migración, que es un tema que a todos nos debería de preocupar y todos lo deberíamos de tener en nuestras estrategias de trabajo, pues el impacto que genera el efecto migratorio en lo social, en lo ambiental y en lo económico es bastante grande y quiera o no, a cada uno de nosotros tendrá un efecto. Es por ello que nosotros creamos esta alianza con la Fundación Avina, creamos un proyecto, quizás más que hablarles del tema migratorio, me gustaría, porque los expertos que vamos a tener, ellos trabajan directamente con este tema migratorio y ellos nos contarán mejor las diferentes actividades o problemáticas por las que está pasando este sector. A mí me gustaría comentarles que esta alianza de 25 organizaciones que son públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil pudo haberse articulado con el proyecto Ruta de Empleo e Intermediación Laboral para la Población Migrante Retornada Salvadoreña.
en alianza con la Fundación Avina. Hace como 2 años, la Fundación Avina se acercó a Fundemás para trabajar este tema migratorio, empezando por hacer un mapeo de las organizaciones, sea pública, privada o sociedad civil, que trabajan en el tema migratorio. Y encontramos muchísimas organizaciones y desde ahí articulamos esta alianza con estas 25 organizaciones, que cada una es experto en diferentes temas, uno más en la acogida, otro más en la parte legal, otro en apoyar en habilidades blandas, otros en trasladar temas técnicos, y así es un programa bastante interesante porque articula, o sea, no hay un solo ejecutor, y lo que buscábamos de Fundemás para el empleo, en la que participaran y tuvieran una participación activa estas 25 organizaciones. Es así como logramos articular una planificación de estas organizaciones. Hay un grupo gestor de ellas y poco lo que quisiera pedirles es que más allá de este programa hagamos un esfuerzo por continuar esta alianza, estas 25 organizaciones, porque es suerte y poder incidir en política pública en temas de migrantes retornados. De manera general, pues yo les agradezco mucho su participación en este evento y espero, como les decía, que continuemos trabajando bajo esta alianza, bajo este trabajo coordinado, bajo este trabajo que juntos espera tener un mayor impacto. Muchas gracias, que pase muy buenos días y muy agradecida con todos los panelistas que tenemos esta mañana y con nuestra directora de Junta Directiva, Claudia Cruz, quien va a moderar enseguida este panel. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Aide, por sus palabras como directora ejecutiva de Fundemás. Así que, como lo menciona ella, procedemos con las palabras introductorias a cargo de la licenciada Claudia Cruz, directora ejecutiva de Voces Vitales y también miembro de la Junta Directiva de Fundemás. Para los que nos acaban de acompañar, nuevamente solo recordarles mantener en silencio sus micrófonos. Y si tuviesen alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, por favor, escribirla en el chat y mencionar el nombre de la persona a quien va dirigida esa pregunta para poder ser contestadas al final de la sesión. Muchísimas gracias y, por favor, licenciada Cruz, si puede habilitar su micrófono. Hola. Pues sí, ¿verdad? Le escuchamos. Muchas gracias, Aide. Me encanta que estemos abordando este tema que es tan relevante y hay que visibilizarlo. Y más que todo por todo el trabajo articulado que se ha venido haciendo, que el rol principal también de Fundemás es articular entre varios actores para poder llevar soluciones a problemas en la sociedad. Gracias, Aide. Y bueno, continuamos con la presentación de cada uno de nuestros panelistas, a quienes desde ya les agradecemos el espacio en sus agendas para participar en este espacio que consideramos de mucha relevancia, como mencionaba, y que nos va a ayudar a identificar también retos y alternativas viables de reinserción para nuestra población retornada salvadoreña. Y bueno, lo estamos haciendo en este contexto del COVID-19, que ante todo es un problema sanitario, pero tiene un impacto sin precedentes, sobre todo en la movilidad de los seres humanos, afectando las fronteras y revolucionando la situación de todas las personas en movimiento. Es urgente recurrir a la coordinación entre actores de todo tipo sin perder de vista que esta crisis sanitaria tiene un impacto en las personas migrantes y retornadas, quienes se han visto afectadas de muchas maneras, sobre todo aquellas que estando fuera de sus países de origen se encuentran en un estatus migratorio irregular.
entre las problemáticas que podemos mencionar que se han tenido que enfrentar y que también vienen, o sea, las han enfrentado, pero también hay se miran en el panorama que se van a tener que seguir enfrentando, esas poblaciones son la pérdida y disminución de empleos, el desplazamiento forzado interno por falta de oportunidades, las restricciones de movilidad, tanto al interior como en las fronteras migratorias, y el impacto también en la caída de remesas que se ha visto en algunos meses, aunque hay optimismo de que posiblemente hay una pequeña recuperación en esto. Tenemos una población muy fiel y trabajadora, pero sí ha habido un impacto en varios meses donde las remesas ha habido un descenso en este flujo de efectivo. Y bueno, el objetivo principal de este conversatorio es fomentar ese diálogo entre todos estos actores que han venido trabajando y que contribuyen con la implementación de soluciones para la reinserción de la población migrante retornada en la región centroamericana, para poder conocer el impacto, retos y perspectivas de solución ante las implicaciones socioeconómicas que se han originado por la pandemia del COVID. Sean todos bienvenidos al presente conversatorio y vamos a proceder a presentar a nuestros panelistas. Cintia Loria Picado es gerente programática de la Fundación Avina y es una profesional con una extensa experiencia en áreas de ingeniería, desarrollo y política, en la gestión y manejo de fondos multilaterales, y es una consultora internacional y asesora al sector público, privado y sociedad civil en diferentes países de Latinoamérica. También es responsable de la estrategia de Fundación Avina en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se implementan programas y proyectos de migraciones, acceso a agua, reciclaje y ciudades inclusivas. Es gestora del programa regional de migración de la Fundación Avina que se desarrolla en América Latina y lidera acciones centradas en la defensa de los derechos humanos de la población migrante y su desarrollo social, acciones de promoción de la inclusión de los trabajadores migrantes en el mercado regional, especialmente con jóvenes y mujeres en riesgo de emigrar, migrantes intrarregionales, refugiados y migrantes de retorno forzado. Es uno de nuestros principales aliados para poder llevar a cabo esta iniciativa y le damos la bienvenida a Cintia. También damos la bienvenida en esta mañana a Eunice Olán. Ella es coordinadora de la Oficina Regional Centroamericana, USCRI, en sus siglas en inglés, que es el Comité Estadounidense para Personas Refugiadas y Migrantes, que cuenta, Eunice cuenta con 12 años de experiencia en el tema migratorio y la atención a grupos vulnerables. Pero también trabaja con el comité, como mencionaba, que ella representa al Comité para Refugiados e Inmigrantes en Centroamérica desde el año 2014, y el eje principal de trabajo en El Salvador es el acompañamiento a los jóvenes retornados en su proceso de formación profesional e inserción laboral. Trabaja en la línea de acción de articulación y trabajo territorial para la formulación y propuestas de políticas públicas municipales que permitan garantizar la ejecución de programas de interés para la población migrante retornada. Bienvenida, Eunice. Gracias por acompañarnos. Tenemos también, nos acompaña el doctor Francisco Salvador Iresi. Aprovechamos de darle un saludo especial en este día. Se vale la preferencia hoy porque hoy es el Día del Médico. Lo felicitamos por su labor. Actualmente, además de ser un doctor médico en medicina, él es alcalde municipal desde el año 2009 en Zacatecoluca. Él ejerce su función como gobernante, lleva ya 4 periodos consecutivos, tiene a cargo una municipalidad que ha sido referente en cuanto a la apertura de unidades y oficinas municipales encaminadas al desarrollo humano. Ha impulsado la unidad de desarrollo rural territorial, unidades de juventud, niñez y adolescencia, y también ha fortalecido la Escuela de Desarrollo Humano en el municipio de Zacatecoluca, siendo la municipalidad referente en aperturar la primera oficina municipal en todo el territorio salvadoreño para la atención a la persona migrante y su familia desde mayo de 2018. El doctor Iresi, como mencionaba, médico de profesión, también ha contribuido en esta pandemia por el COVID-19 a realizar labores de sensibilización y de información en el municipio a su cargo. Muchas gracias por su trabajo y felicidades nuevamente en su día y nuestros mejores deseos también para que
siempre se encuentre en buena salud. Gracias. También nos acompaña el ingeniero José Antonio Velázquez, quien es director ejecutivo de Casalco. Desde la Cámara Salvadoreña para la Construcción, ha contribuido en promover la reinserción laboral de la población retornada salvadoreña a través del programa Nuevas Oportunidades, que ha sido impulsado por Swisscontact, que forma parte de la mesa intersectorial de Fundemás. Este programa cuenta con el respaldo del INSAFOR, apoyando a la población retornada por medio de la certificación de competencias que nuestros retornados adquieren en el sector construcción en el extranjero. Casalco cree firmemente en el potencial y en la capacidad de nuestros compatriotas, quienes han contribuido enormemente a fortalecer el rubro de construcción de nuestro país. Muchas gracias, ingeniero Velázquez, por acompañarnos. También nos acompaña Alejandro Flores, quien es investigador senior del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Alejandro se ha desempeñado en el área de desarrollo de proyectos e investigaciones orientados al estudio y comprensión del fenómeno migratorio salvadoreño. También ha contribuido con el análisis de políticas públicas relacionadas con la migración y también para lograr identificar oportunidades de mejora y promover el diálogo calificado. Dentro de la línea de trabajo de FUSADES, desarrolla propuestas de acciones con el objetivo de reintegrar a las personas migrantes retornadas, aportando a la implementación de la gobernanza migratoria en el ámbito local. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Y también nos acompaña Edgardo González, director de Capital Humano en SAICS. Está representando también al sector privado. Desde la línea de trabajo y la cultura organizacional de SAICS, la cual se ve enriquecida al ser una organización del sector empresarial que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades, se ha desarrollado en una área que le permite identificar competencias en poblaciones como los retornados salvadoreños, ofreciendo a las poblaciones vulnerables empleos de calidad que permitan la movilidad social e impactar positivamente a la calidad de vida de los empleados y de sus familias. Actualmente, SAICS cuenta con un programa de desarrollo y de crecimiento interno favoreciendo a todos los colaboradores en la construcción de una carrera profesional dentro de la organización. Muchas gracias, Edgardo, por estar con nosotros y a todos muchas felicidades por el trabajo que están haciendo. Vamos a iniciar con el conversatorio y cada uno, tenemos varias preguntas, pero cada uno tiene de 2 a 3 minutos para responder. Yo tengo un cronómetro y cuando estén cercanos solo voy a mencionar 30 segundos. Esto lo menciono, ya los panelistas lo saben, para que ustedes como participantes conozcan la dinámica y va a sonar la alarma a los 3 minutos. Lo voy a detener para darles unos segundos para terminar de aterrizar, porque a veces uno no puede aterrizar en un segundo, ¿verdad? Entonces, ante eso, bueno, y como mencionaba Luis Cerón, las preguntas se pueden hacer vía chat y se van a estar consolidando para poder compartirlas al final a nuestros panelistas para que ellos puedan responderlas. Vamos a iniciar. Como mencionábamos, COVID-19 es un problema de salud, es una pandemia. Incide en el, pero su impacto es en varios sentidos. Entonces, el primero es en el tema de la movilidad, tanto en la gestión de fronteras y la migración, como en la situación de las personas en movimiento. Y aquí vamos a solicitar a Cintia y a Eunice su participación. La primera pregunta. ¿Consideran que la pandemia reducirá los casos de retorno o al contrario, esta situación sin precedentes creen que activará y por ende incrementará los retornos a El Salvador? Esa es la primera, su valoración. Y la segunda, ¿a qué desafíos nos vamos a enfrentar como país y cuáles son las alternativas de solución para favorecer y asistir a la población retornada durante y después del COVID-19? También hago la aclaración de que si algún otro participante quiera aportar a cualquiera de las preguntas, puede sentirse en la libertad de hacerlo. Gracias. Cintia, si gusta, comenzamos con usted. Creo que tal vez necesita que se le active el micrófono.
No sabía cómo decirlo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Fondemás, por tomar el liderazgo en este evento y podernos invitar también a compartir y debatir reflexiones, principalmente porque, como saben, no hay respuestas en esta dinámica tan, tan compleja que estamos pasando todos y muy especialmente de los grupos vulnerables, en este caso los migrantes retornados con los que ya tenemos también varios años de estar desde nuestras diferentes instituciones atendiendo. Respondiendo a la pregunta sobre si la pandemia reduciría los casos de retorno o no, hay que empezar diciendo que la crisis de salud y la expansión del COVID se convirtieron en la mejor excusa que tuvo la administración del presidente Trump para ejecutar las deportaciones express. Y esto lo que significaba es que las personas no tuvieron derecho a fianza y tampoco se realizó un proceso migratorio convencional. Recordemos que a mediados de marzo también Guatemala y El Salvador cerraron fronteras para evitar el contagio y la ampliación de la pandemia y se negaron a recibir los vuelos de deportados. Lamentablemente esta medida solo duró 3 días porque después de esto fueron los vuelos reactivados. Y a la fecha, bueno, desde el momento en que empezó la cuarentena oficial en El Salvador, en el periodo del 11 de marzo, más o menos al 30 de abril, siguieron siendo deportados y fueron recibidos desde Estados Unidos alrededor de 1.100 personas en situación también de retorno forzado. Sí, es cierto que hay una menor cantidad en proporción al año anterior de retorno, sin embargo, esto pues puede ser producto también de, como dije, las reducciones de movilidad. Y el tema también de que muchos, lamentablemente, muchos de los migrantes que fueron deportados vinieron contagiados con el virus y esto además incrementó los niveles de xenofobia y discriminación hacia esta población. Y creo que es un tema que también tenemos que poner sobre la mesa porque hay mucho trabajo que hacer en cuanto a temas de cambiar la narrativa de las migraciones en cuanto a esto. También, por otra parte, hay que decir que, bueno, la pandemia ha causado que millones de personas pierdan sus empleos en Estados Unidos y esto obviamente afecta a la población migrante que se encuentra allá. Esto probablemente también vaya a influir en la cantidad de retornos voluntarios que se den en los próximos meses y que a nivel global, hay una preocupación muy grande. El Banco Mundial establece que la afectación económica va a andar alrededor de un 5% y esto obviamente se va a reflejar también en nuestros países y en nuestras poblaciones. Obviamente algunos países se verán más afectados que otros debido a la extensión de su vulnerabilidad económica y política, y eso está asociado a los modelos económicos que exhiben, ¿verdad? Y al tiempo que nos llevará a recuperarnos. Obviamente estos países afectados o más afectados también lamentablemente son los mayores expulsores de población migrante y que tenemos los ingresos per cápita más bajos, que hay una alta dependencia de las exportaciones, del turismo y de las remesas, que ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Sin dejar de lado también un alto sector informal de la economía que está siendo afectado drásticamente. Pero, como digo, vamos a referirnos más adelante en ese tema. Gracias. Gracias. Eunice. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos como USCRI. Y no quisiera redundar en lo que Cintia muy claramente planteó. Solamente quisiera agregar realmente que las deportaciones no se han detenido, muy a pesar de la pandemia, ¿verdad? México tuvo a bien detener las deportaciones, no así Estados Unidos, quien, como bien lo decía Cintia, han sido deportaciones express, ¿verdad? Sin tener la posibilidad, los migrantes que han estado llegando en este periodo, al acceso, ¿verdad?, a una asesoría legal y a la posibilidad de la solicitud de refugio o asilo, ¿verdad?
Y además, en nuestro país, las organizaciones que estamos al frente de la atención y el acompañamiento de las personas migrantes retornadas, hemos sido restringidos en la información. Y eso nos baja la oportunidad a todos de poder saber en las condiciones, no solo de salud que viene la persona migrante retornada, sino también en qué es lo que le está motivando a abandonar al país. Lo sabemos, o sea, sabemos perfectamente que el 60-70% de las personas están yendo por el factor económico, pero también debemos de estar claros más allá de cuáles son las necesidades prioritarias que en este momento tienen. Porque también, y es conocido por todos, que en los centros de detención se están dando grandes niveles de contagio, ¿verdad? Entonces, acá en el país no sabemos realmente si la persona que está llegando viene en una condición de salud que no va a poner en riesgo a su familia, en riesgo a la comunidad, ¿verdad? O atender en primera línea a esta persona por su afectación de salud. Entonces, creemos que una de las grandes debilidades en este momento en la atención directa a las personas migrantes retornadas es precisamente la condición en la cual nos están llegando. Y, por supuesto, mientras las políticas de antiinmigrantes del presidente Trump no se detengan, las deportaciones van a seguir llegando a gran escala. Decirles que, bueno, según el observatorio de OIM, para los países del Triángulo Norte, hay entre enero y mayo 7.072 personas han llegado deportadas y el 74% procedentes de Estados Unidos. 30 segundos. Gracias. El 25.7 procedente de México, y sí hay una baja considerable entre el mismo periodo de 2019 a 2020, del 46.8%. O sea, sí hay una baja, pero la situación migratoria y la situación de desplazamiento sigue siendo preocupante para el país. Gracias. Exacto. Gracias. Solo tengo que muchas gracias. Sí, situaciones muy complejas. También queremos escuchar la perspectiva del doctor Francisco Salvador Iresi. El municipio que usted representa cuenta con una oficina de atención a la población retornada y se considera como un modelo a replicar para las municipalidades. Desde la perspectiva de los gobiernos locales, doctor Iresi, ¿cuáles son los desafíos que usted considera serán más evidentes post-COVID-19 para ese tipo de población y qué alternativas deben identificarse en los municipios para la reinserción económica de las poblaciones vulnerables como esta? Y yo sé que es larga la pregunta, pero también tengo otra. ¿Cuál deberá ser el rol de los gobiernos locales para reaccionar en apoyo a las poblaciones vulnerables? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y quiero hacer también un reconocimiento al gremio médico que en estos días terribles que estamos viviendo está dando todo lo mejor. Y para aquellos que han entregado su vida, pues un agradecimiento imperecedero y extensivo también para el personal de enfermería, para el personal paramédico, un reconocimiento profundo por el esfuerzo que se está haciendo. Yo creo que es importante cuando hablemos de COVID-19 conocer cuál era el contexto previo que teníamos antes del inicio de la pandemia. La CEPAL, en sus informes, establece que existía una debilidad económica y otros problemas en América Latina y el Caribe antes de que viniera COVID-19. Con la llegada de COVID-19, estamos ante, según CEPAL y otros organismos, estamos ante la peor crisis sanitaria, económica y social de las últimas décadas. Es una pandemia, es a nivel mundial, y esto ha generado que las medidas que se han tomado para contener la pandemia han tenido como una consecuencia o como una externalidad que muchas de las actividades económicas o sectores promisorios estén en este momento prácticamente inactivos. Entonces estamos en nuestro país en la fase más crítica, hablando en términos sanitarios, estamos en plena fase 3,
con una situación muy crítica. Igualmente, podemos decir que a nivel mundial tiene choques externos hacia nuestro país y hay choques internos que por razones de tiempo no podemos nosotros ahondar. Baste decir que las causas que generaron la migración no documentada, aquellas como un sector informal, falta de oportunidades, desempleo, la misma situación de violencia social y todos esos elementos que ya los teníamos antes y por décadas, no vamos a decir que es algo reciente, por décadas, uno de los problemas más graves es que esta situación puede acentuarse. Y entonces aquí podemos, acabamos de mencionar los retornos que vamos a tener, pero igualmente creo yo que no podemos perder de vista que si las condiciones que generan la migración no documentada, prácticamente hablamos de informalidad y hablamos de otros problemas, pudiera estarse ante una situación que acentúe este tipo de problemas. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver a nivel de nuestros municipios es que vamos hacia la nueva normalidad, porque eso no lo podemos olvidar. Cuando comencemos nuevamente las fases de apertura que de hecho se han iniciado, no vamos a volver a la situación que teníamos antes de la pandemia. Y aquí situaciones como teletrabajo, teleestudio, telemedicina, nuestras actividades tradicionales se han visto profundamente impactadas. Y no nos olvidemos también que hemos tenido dos fenómenos hidrometeorológicos que se han agregado al problema, como fue la tormenta tropical Amanda y la tormenta tropical Cristóbal, que nos demostraron que nuestro modelo de la agricultura, que igual por décadas se ha hecho sumamente vulnerable también a estos problemas. Entonces, se trata de un problema de tipo estructural que va a requerir que las alcaldías, o mejor las mancomunidades o microregiones, comencemos a generar alternativas que permitan, a través, para el caso del teletrabajo, a través de, dijéramos, de las actividades relacionadas con los productos de la tecnología o la sociedad del conocimiento. Tenemos muchos jóvenes que están capacitados en materia de electrónica, en mecatrónica y otras cosas que prácticamente no habían tenido una oportunidad. Baste decir que cuando hablemos de reactivación, cuando hablemos de la generación de un plan que nos permita superar la actual problemática que tenemos, que sin duda alguna no va a ser en 2 o 3 meses, sino que pensamos a largo plazo, debemos de tomar en cuenta que necesitamos crear un nuevo modelo que nos permita insertarnos productivamente basado en sectores que hasta ahora no habían sido desarrollados en toda su expresión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Continuamos y vamos a abordar el tema también de la empleabilidad y partiendo de lo comentado por el doctor, también que esta situación también es afectada por la falta de oportunidades. Y veamos en el tema de empleabilidad con el sector privado, como se mencionaba, que otra víctima de la pandemia en general es el empleo. De acuerdo con datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el COVID alcanzó un récord de 41 millones de personas desempleadas en América Latina y el Caribe. Y en El Salvador, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, más de 60 mil puestos de trabajo se han visto comprometidos en la pandemia. Como sabemos, los rubros construcción y call center son sectores que han tenido disposición para contratar a retornados salvadoreños, dejando atrás estigmas y focalizando las competencias que nuestros compatriotas han desarrollado en el extranjero. Vamos a solicitar al ingeniero José Antonio Velázquez y a Edgardo González su perspectiva sobre esto y les comparto esta pregunta. ¿Cuál es el impacto a nivel de empleo en el sector construcción y call center resultado en la pandemia en general? ¿Y cómo ha cambiado la dinámica de las contrataciones de personal y oportunidades de empleo ante las restricciones de movilidad y distanciamiento social? Eso es como para tener una idea de cómo han sido afectados los sectores. Y ahora, entrando también en el tema ya que nos atañe este día, ¿cuáles consideran ustedes que son los retos en estos sectores respecto al empleo para la inserción laboral de personas migrantes retornadas? Ingeniero Velázquez. Bueno, muchas gracias. Para darles cifras, en realidad nosotros coincidimos totalmente
con lo que ya se planteó, porque nosotros tenemos también información que hemos recopilado con todas las cámaras de América Latina, las cuales nos reflejan esos datos que ustedes dicen. Ya a este momento se estima que va a haber alrededor de 41 millones de personas desempleadas y la pobreza se va a aumentar más o menos en 30 millones, lo cual es una cifra extremadamente alta. En el caso particular de la industria de la construcción en nuestro país, déjenos comentarles que nosotros hemos sido uno de los sectores que por varias razones pudimos seguir trabajando parcialmente aún durante la época más crítica, digamos, cuando existían decretos que no permitían la movilidad completa de la población. ¿Por qué eso? Porque nosotros teníamos que trabajar en obras vulnerables, en obras de mitigación que si no se hubieran atendido hubiéramos tenido quizás desastres peores que los que tuvimos con las tormentas que ya se mencionaron anteriormente. Las cifras reales que nosotros tenemos ahorita, que las reflejan en parte las administradoras de fondos de pensiones, decían que hasta el mes de mayo, nosotros estamos esperando el dato a junio, que hasta el mes de mayo había una reducción del 14% en los empleos. ¿Qué significa eso en términos de empleos en la construcción, que es el rubro que nosotros representamos? Si nosotros tenemos un estimado de 200,000 empleados en toda la cadena productiva, significa alrededor de 28,000 empleos los que se estarían perdiendo. ¿Cómo afecta eso? Nosotros nos hemos preocupado grandemente, como se mencionó anteriormente, para poder dar oportunidades a los hermanos retornados que están llegando. Y muchos de ellos tienen experiencia en la construcción, tienen experiencia en la parte de servicios, de turismo, de hoteles, de restaurantes, etc. Pero en el caso particular de la construcción, estos tenían muchas oportunidades, las cuales ahora pues definitivamente se van a ver reducidas por el impacto mismo de la pandemia y la pérdida de empleos. Nosotros ahorita somos parte de la primera fase que pudo haber empezado labores, pero ninguna empresa está trabajando en este momento a más del 30 o el 40%, esto por varias razones. Nosotros tenemos que buscar un balance entre la salud física y la salud económica, lo cual es un tema complicado, pero extremadamente necesario. La razón por la que esto es necesario es no podemos arriesgar tampoco la salud y la vida de nuestros colaboradores, de nuestros empleados, únicamente o exclusivamente por la salud económica de las empresas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, y esto es importantísimo para los hermanos retornados también, es que elaboramos un protocolo para la industria de la construcción, el cual debe ser de estricto cumplimiento, de forma tal que todos los trabajadores puedan trabajar en base a este protocolo, al distanciamiento social, a las normas de higiene y seguridad ocupacional que se requieren y también a una gradualidad en los empleos. Esto trae otro riesgo para las empresas y para los empresarios y por ende para los trabajadores. Y es que si de momento las empresas están trabajando entre un 30 y un 40%, es terminar de que esto no es suficiente para mantener un nivel de equilibrio de sostenibilidad de las empresas. Este debe de subir, pero como bien lo mencionaba el doctor Iglesias anteriormente, no es posible en este momento poder alcanzar esos niveles de empleabilidad o de productividad cuando estamos en un pico muy alto de niveles de contagio. Creo que esto no es necesario ahondar en él, todos lo sabemos, todos sabemos el nivel de contagio que tenemos, todos tenemos personas que han resultado contagiadas o inclusive conocemos personas que han fallecido. Entonces es importante que busquemos ese balance, pero sin duda sí hay un impacto de la pandemia en la empleabilidad, sobre todo de nuestros hermanos retornados. Muchas gracias. Gracias. Edgardo, si nos comentas el impacto en la industria y cómo esto representa un reto para la empleabilidad de la población migrante. Gracias, Claudia. Sí, bueno, como se ha mencionado ya en un par de ocasiones, este tema de COVID-19 es un tema que ha impactado a nivel mundial en diferentes ángulos. Esto es algo que está causando dificultades, grandes retos y consecuencias en todos los mercados alrededor del mundo. En el caso de call center,
al ser un BPO, al ser una empresa que da servicios tercerizados, el impacto en nuestro negocio viene principalmente derivado en el impacto del negocio de nuestros clientes. Entonces, esto ha tenido diferentes tonos a nivel mundial. Hay industrias que se han visto altamente impactadas y hay industrias que se han visto tal vez, no quiero decir beneficiadas, pero tal vez que el impacto ha sido menos o que incluso ha generado una oportunidad adicional de negocio. Ha habido como un shift, digamos, de necesidades en la población. En nuestro caso, sí, hemos visto el impacto, reducciones de volúmenes. Al final somos un call center, manejamos volúmenes de llamadas. Se ha visto ese impacto, lo cual ha llevado a hacer movimientos internos para poder manejar el tema de mantener la empleabilidad en todo nuestro sector, ¿verdad? Creo yo que de los retos que ha traído o de las necesidades a las que nos hemos tenido que adaptar en el sector a raíz de COVID-19 aquí localmente en El Salvador, todos recordarán que el sector call center fue de los sectores que fueron, llamémoslo, cerrados antes de que incluso empezara la cuarentena a nivel nacional. Así que inmediatamente tuvimos que actuar a buscar, como lo mencionaba el ingeniero Velázquez, cuál iba a ser ese balance entre proteger la salud, pero también garantizar la sostenibilidad económica. Ese balance entre salud y economía, nosotros lo empezamos a perseguir a raíz de empezar a implementar estrategias como teletrabajo. Nosotros tenemos casi 4,000 personas trabajando para nosotros. Fue una labor titánica poder activar en teletrabajo a todo ese volumen de personas, pero lo logramos. Más del 85% de nuestra gente está trabajando desde su casa. Pero también para el aproximadamente 15% que está trabajando desde nuestras instalaciones, cómo garantizar las medidas de bioseguridad. De nuevo, como lo mencionaba el ingeniero, esos protocolos de estricto cumplimiento tienen que estar presentes, tienen que estar establecidos y ser seguidos por todos los empleados. Cambios que esto ha traído en el sector, creo que son esos. Retos adicionales hacia los retornados. La población de retornados en el sector call center siempre ha sido una población muy presente, ¿verdad? Son personas que presentan ciertas características, competencias, que tal vez son un poco diferentes a lo que tradicionalmente uno puede ver en la trayectoria formativa de una persona que ha estado 100% local, digamos, pero que no por eso deja de presentar estas características que pueden ser muy deseables, muy, llamémoslas, fortalezas que puedan presentar. Y en el sector hemos sido siempre muy, muy claros en reconocer esa existencia. Nuestro sector se enfoca en una búsqueda de talento basada en cumplir ciertos parámetros que son muy sencillos, ¿verdad? Número uno, que tenga 18 años. Número dos, que tenga las habilidades necesarias para hacer el trabajo. Las habilidades de entrada, porque nuestra industria se enfoca también mucho en la capacitación del personal, pero dar esas oportunidades a las personas que demuestran tener esas habilidades de entrada. Y tercero, tal vez como un gran componente dentro de estos requisitos, es el tema de tener un récord limpio. Los background checks sí son de muy importancia en nuestro sector porque nuestros clientes así lo piden por temas de seguridad. 30 segundos. Entonces, estos aspectos no se han venido a acentuar más por causa del COVID. Nosotros seguimos dando oportunidad. Tal vez una parte en la que nos hemos visto tal vez un poco impactados es qué tanta oferta tenemos, ¿verdad? Por el mismo tema del impacto en los diferentes mercados. Probablemente estamos contratando menos de lo que normalmente contratamos, pero la oferta sigue estando ahí. Y un reto tal vez que sí hemos observado ya en la dinámica de contratación es el acceso a poder activar teletrabajo. Hay gente de estas poblaciones que sí probablemente viven en lugares donde no hay cobertura de internet, no hay condiciones para poder instalar una, llamémosle, una oficina dentro de la casa, y se han visto en la dificultad. Y algunos lo han logrado resolver, otros no lo han logrado, y estamos esperando que tal vez esto se pueda llegar a la nueva normalidad para poder retomar con ellos. Pero el sector, básicamente esa es la perspectiva que ha dado durante los meses que llevamos en esta emergencia. Ok. Muchas gracias, Edgardo. Gracias. También
Tenemos al licenciado Alejandro Flores de FUSADES y para usted la pregunta sería ante una realidad donde la demanda se contrae y los salvadoreños en el exterior se ven afectados por su pérdida de empleo, ¿considera usted que esta condición vuelve al país más vulnerable y ubica al país en una situación de desventaja económica? ¿Cómo nos va a afectar a nivel país si consideramos que los más afectados siempre obviamente son las poblaciones vulnerables? ¿Qué acciones deberán implementarse para reducir ese impacto y cuáles considera las más relevantes o importantes para reactivar el empleo post-pandemia? Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Bueno, pues primero quisiera mencionar que una de las primeras medidas que se toman, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial para poder reaccionar a la emergencia del COVID-19, han sido la implementación de medidas de contención. Estas medidas de contención que son implementadas como respuesta a la pandemia tienen efectos negativos tanto en la producción como en el lado del consumo. Los efectos negativos en estas dos áreas generan contracciones en economía. Por un lado, por la reducción de ingresos y consumo que hay de parte de las personas trabajadoras y por el otro, por la menor inversión que hay de parte de las empresas al ver estos efectos negativos que se están teniendo en la economía. Estos efectos han causado que, según el Banco Mundial, la CEPAL y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se calcule que El Salvador vaya a ser el segundo lugar, ocupe el segundo lugar de países con mayores afectaciones en la región centroamericana, solamente superado por Nicaragua. Y cada una de estas instituciones mencionadas proyectan que el crecimiento para el 2020 va a estar en menos 4.3% en el caso del Banco Mundial, menos 3% en el caso de la CEPAL y menos 5.4% en el caso del Fondo Monetario Internacional. La disminución de personas en espacios públicos por estas medidas de contención que son implementadas representan que consumidores potenciales una disminución en los consumidores potenciales de estas empresas, que por tanto algunas se vieron motivadas a cerrar, y esto ha tenido efectos negativos en los hogares, del país, especialmente aquellos en los que viven personas que están ocupadas en el sector informal. Como se sabe, El Salvador es un país donde históricamente más del 70% de la población económicamente activa no posee un empleo formal, y probablemente con todas estas consecuencias y estos efectos de la emergencia del coronavirus, puede ser que este porcentaje incluso incremente más por la pérdida de empleos en el sector formal y quedan personas que para poder conseguir algún ingreso se muden, digámoslo así, al sector informal. Y sabemos que las personas que están en ese sector pues no tienen acceso a pensiones, a seguridad social, sus ahorros son nulos o limitados y son propensos también a sufrir inseguridad alimentaria. Teniendo en cuenta todo esto y también recordando que, al menos según las cifras oficiales, las condiciones económicas son la principal razón histórica por la cual las personas retornadas expresan haber sido motivadas en un primer lugar a salir del país, estas mayores dificultades económicas y de acceso a empleo podrían incrementar aún más la problemática migratoria que de por sí existía en el país desde antes de la pandemia. Por lo cual, en resumen, los efectos que ha tenido el COVID en El Salvador en la parte económica y de empleo es que ha habido una precarización de las condiciones de vida y un incremento en las brechas económicas y sociales que ya se veían incluso desde antes de la pandemia, y también la profundización de problemáticas que habían ya presentes previo a toda esta crisis. Pero en perspectiva, teniendo en cuenta todos esos efectos y de cara al futuro, y siguiendo la segunda pregunta de qué acciones deberían de implementarse para poder reducir este impacto y poder reactivar el empleo, bueno, pues consideramos que son importantes establecer líneas en cuatro líneas. La primera es el estímulo a la economía y el empleo a través de una política fiscal contracíclica, el poder conceder préstamos y ayuda financiera a sectores, específicamente a aquellos sectores o priorizando la ayuda a aquellos sectores que han sido más afectados por la pandemia, porque los efectos no han sido iguales en todos. El apoyo a empresas, empleo e ingresos a través de programas de subsidios salariales, por ejemplo,
a través del acceso a, de la expansión del acceso a protección social, la inversión en formación y recursos para llevar a cabo programas de capacitación en línea, por ejemplo, para que las personas sea más fácil que puedan reintegrarse al mercado de trabajo. También es muy importante la protección en los lugares de trabajo, como por ejemplo el poder prevenir los contagios en el lugar de trabajo, como ya mencionaban los panelistas anteriores, el tema de los protocolos y por supuesto el diálogo social, el poder generar consensos sociales para poder diseñar las mejores políticas o las políticas en la mejor medida para poder reactivar la economía de una manera segura y sostenible, sobre todo, ya que el tema, por ejemplo, de los contagios en el lugar de trabajo es muy importante tenerlo en cuenta para que los efectos humanos, los impactos negativos humanos y económicos que la pandemia ya ha generado no se incrementen y de cara a un proceso de reactivación económica sea necesario en algún momento pararla o dar un paso hacia atrás debido a que los contagios se están incrementando. Es bastante importante tener en cuenta este tema de la seguridad en el lugar de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Continuamos con Cintia Loria, Fundación Avina, y nos interesa conocer su perspectiva sobre el tema de la cooperación internacional, que ha sido un actor importante y clave para reactivar temas de empleo y la intermediación laboral para las poblaciones vulnerables, incluyendo obviamente la población migrante. ¿Cuáles serían las acciones a corto plazo, corto y mediano plazo, que usted considera que la cooperación deberá prestar atención para sumar esfuerzos a favor de las poblaciones vulnerables, incluyendo la población retornada? Bueno, ya muchos de los panelistas han aportado algunos elementos, pero voy a responder desde el punto de vista de nuestro trabajo y de nuestra contribución como Fundación Avina en este contexto. Y definitivamente en el corto plazo lo más urgente es atender la vulnerabilidad de esta población con enfoque en la contención de la crisis. Estamos viendo ya dificultades por inseguridad alimentaria, estamos viendo también la necesidad de la atención sanitaria, de la extensión de la protección social, que sigue siendo un desafío al que nos enfrentamos no solo ahora, sino desde siempre. Creo también que la cooperación internacional puede aportar mucho en generar datos, en facilitar espacios para la construcción de propuestas colectivas, de trabajo conjunto. El entorno que estamos viviendo actualmente es un entorno complejo, es un entorno que no puede ser atendido solo desde un sector. Necesitamos aliarnos, necesitamos unirnos, necesitamos generar espacios de convergencia para desarrollar propuestas conjuntas de colaboración. Y en este sentido, aplaudo el esfuerzo que lidera Fundemás por medio de la mesa intersectorial, que creo que es un espacio que debe ser fortalecido. Actualmente hay 25 instituciones que están participando del sector público, sociedad civil, sector privado, y muy probablemente muchos más hacen falta y pueden también pensar en ser parte de iniciativas como estas en donde se promueva la articulación y la colaboración, como decimos en Fundación Avina. Por otro lado, también creo que cualquier medida de recuperación económica requiere enfocarse en las oportunidades económicas que puede traer la migración. Ya lo mencionaba también alguno de los panelistas, aprovechar ese know-how que traen los migrantes cuando regresan al país, las competencias que traen, que adquirieron en su experiencia migratoria. Hay una estadística de la OIM que dice que el 95% de aquellos migrantes que lograron estar por lo menos un año en el país de destino traen competencias en sectores como la construcción, como la metalurgia, como los servicios, en fin, en donde ellos también pueden aportar a la dinámica económica y a esta nueva, digamos, dinámica que tenemos que provocar para fortalecer el tema de la crisis que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando y profundizando en los próximos meses. Este know-how puede ser muy útil no solo para el empleo formal, sino también para el autoempleo por medio de la empleabilidad del emprendimiento, que me parece que son áreas que debemos atender y que pueden ser
incentivos para que en el corto plazo estas poblaciones puedan encontrar también alternativas para su inclusión económica. Finalmente, creo que es necesario desde la cooperación y el aporte que podemos hacer es provocar las reflexiones para hablar sobre ese rediseño del modelo obsoleto de crecimiento que tienen nuestros países. Y sin duda también la necesidad de integrar las economías informales como agentes más competitivos. ¿Qué podemos hacer para que este sector informal de la economía también pueda ser fortalecido de alguna manera, siendo tan importante en el desarrollo y en la inclusión laboral de la población de nuestros países? Gracias. Gracias, Cintia. Eunice, para que un mayor número de empresas pueda contribuir a generar puestos de trabajo a este tipo de población, ¿cuáles son los desafíos que el sector empresarial deberá identificar para contribuir con la inserción al empleo de este tipo de poblaciones post-COVID? Bueno, vinculado con la respuesta de Cintia, aquí yo creo que es en dos vías, o tres quizás podría decir yo, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Necesitamos que esos tres actores fundamentales podamos discutir, ¿verdad? Y replantearnos las necesidades y las oportunidades que podemos darles a las personas que vienen retornadas. Por ejemplo, si ella muy bien y claramente lo decía, el tema de los emprendimientos económicos son desarrollos locales que en muchas de nuestros lugares de trabajo a nivel de territorial se están promoviendo y se están también apoyando, pero también necesitamos, hay dos niveles de migrantes retornados o migrantes en tránsito que debemos definir claramente sus perfiles. Por un lado, aquellos que vienen con capacidades instaladas, y no solo capacidades técnicas, sino también algunos de ellos traen oportunidades de poder invertir. A ellos hay que darles un tratamiento, a ellos hay que darles una oportunidad, y con ellos hay que sentarse para formular sus propios planes de negocio o de desarrollo económico. Y aquellos que están en menos ventaja, como son los migrantes en tránsito, que se quedan estacionados en México, por ejemplo, ¿verdad? Y que trabajan eventualmente y luego son retornados al país. Muchos de ellos, sus capacidades son muy limitadas, ¿verdad? Capacidades técnicas, de experiencia y su nivel de educativo igual. Hacia ellos hay que diseñar otro tipo de políticas, ¿verdad? Entonces, para mí, si algo es fundamental y es algo que realmente en este momento no tenemos, es una base de datos que nos permita hacer análisis de la información y poder diseñar las mejores políticas, que sean políticas de impacto, ¿verdad? Que le permitan a la gente, a las instituciones, a los organismos internacionales, diseñar las mejores propuestas, los cooperantes internacionales. Y eso también garantiza que esas políticas sean efectivas, ¿verdad? Para nosotros, como USCRI, el trabajo territorial es muy importante porque cada uno de los territorios donde trabajamos tiene su propia realidad, ¿verdad? Tiene sus propias características que nos hacen de verdad tener un análisis y diseñar los mejores pasos a seguir, ¿verdad? No es lo mismo atender población retornada de Chalatenango, que tiene un potencial de desarrollo turístico, y que ahí deberíamos de enfocar, ¿verdad?, tanto las instituciones. Nosotros tenemos como gran aliado en nuestro programa a INSAFOR, ¿verdad? Hemos trabajado algunas iniciativas con INSAFOR para la formación técnica de los jóvenes, pero debemos de focalizar. Y ahí es donde está el éxito de los programas y de los proyectos. Focalizar a partir de las capacidades territoriales que tenemos, ¿verdad? Lo hemos hecho en Usulután de igual manera, okay, y en San Salvador. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, tener información confiable, ¿verdad?
que nos permita el análisis, tener las herramientas técnicas, tanto locales, nacionales como internacionales, y lo más importante, el recurso económico para implementar estos programas y que al final las personas se queden en nuestro país y desarrollen sus capacidades acá. Yo estaba viendo un dato también de México y no es nada alentador. La gente está perdiendo sus empleos. Entonces, si la gente sale y se queda en México, ¿a qué se va a quedar? Si no hay oportunidades. Entonces, debemos de procurar acá en el país sentarnos, analizar, discutir y proponer las mejores alternativas. Muchas gracias. Sí, varias veces he escuchado el tema también en este conversatorio sobre el acceso a la información, que es clave. Y bueno, creo que uno de esos actores que tiene ese acceso a la información por su cercanía podrían ser las municipalidades. Pero queremos también saber, doctor Iresi, desde la perspectiva de los gobiernos locales, ¿cuáles consideran ustedes que serán los actores claves para apoyar a esa inserción económica y social de esta población post-pandemia? Bueno, he estado escuchando con suma atención los conceptos que se han vertido, que los comparto totalmente. Yo creo que aquí es fundamental que no perdamos de vista la interinstitucionalidad, que este es un asunto multifactorial que va a requerir de una articulación local, regional, me refiero a las mancomunidades, que también debemos de pensar en clave de mancomunidades, donde las ventajas competitivas que ya tenemos y los planes que ya teníamos previos a la pandemia, donde se han identificado sectores importantes. También hay otros actores, el sector académico, empresa privada, las asociaciones de migrantes, todos los tanques de pensamiento, en fin, todos aquellos actores de la sociedad civil, actores gubernamentales, sin duda alguna debe haber una visión completamente integrada, y no nos olvidemos que esta pandemia, si una cosa la caracteriza, es la volatilidad. Un día tenemos una situación, al día siguiente se está aprendiendo sobre la marcha, sobre el COVID-19, una enfermedad totalmente desconocida, donde los mismos conceptos médicos han ido evolucionando, ahora se saben cosas, hasta que no tengamos un antiviral que demuestre su efectividad, o hasta que no tengamos una vacuna, no podemos hablar de un retorno a la normalidad previa al COVID. Por lo tanto, debemos de pensar que a un mediano plazo, posiblemente, ojalá esté equivocado, no podemos hablar de un retorno a una normalidad plena. Repito, sectores importantes como el turismo en estos momentos están gravemente afectados. En otras palabras, todo el desarrollo territorial tiene que repensarse en términos del teletrabajo, de cómo vamos nosotros a ir desarrollando. Claro, algunas áreas están más afectadas que otras. Y otra pregunta que yo quisiera formularnos, veníamos trabajando en base a los objetivos de desarrollo sustentable. La famosa Agenda 2030, ¿cuál es el impacto que tiene esta pandemia de COVID-19? Y muchas de estas cosas son críticas para poder formular políticas para atender a las poblaciones más vulnerables. Porque no podemos decir que la población migrante está descontextualizada, al contrario, es la población que tiene mayores necesidades, población que no había identificado oportunidades, así en general, la que ha migrado. Y yo considero que, por supuesto, la base de datos o acceso a datos es fundamental igualmente. Creo yo que lo que viene, lo que vamos a tener en la nueva normalidad, el deseo de emigrar, y eso lo estamos viendo a través de algunos sondeos de opinión, si no tenemos nosotros una reactivación, esos planes de reactivación, o no buscamos la manera de retener a nuestra población, nos vamos a ver ante una nueva oleada de migración. Y eso lo hemos estado viendo en algunos estudios que se han hecho. Por supuesto, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Debemos de actualizar nuestra base de datos. Ahí verde, podemos ya que tiene grandes capacidades, que tiene grandes talentos, pero sobre todo, y lo más importante es que no podemos hablar de planes que estén aislados. Para que un plan sea exitoso, tiene que estar vinculados totalmente los sectores. No podemos hablar que las alcaldías solas, debemos hablar mejor de mancomunidades. Tenemos que hablar de alternativas regionales con todos los actores, por supuesto que el gobierno central,
es uno de los actores claves en esto. La empresa privada, igualmente el sector académico, como ya dije, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y trabajar en función de metas comunes, alinear esas metas y dar todo el esfuerzo para superar esta situación, que todavía no tenemos claro cuál va a ser la nueva norma. Gracias. Gracias. La participación de todos, sin excepción, y de manera articulada e integrada, es clave. Gracias, doctor. Licenciado Alejandro Flores, podría, sabemos que las remesas internacionales son parte de la compensación económica de las personas migrantes, y en El Salvador, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva, el mes de mayo disminuyeron un 11.6% respecto al 2019. ¿Cuáles considera que van a ser los efectos del COVID-12 respecto al tema remesas y el impacto en países como el nuestro respecto a la disminución de remesas, que en su mayoría tienen como destino los sectores menos privilegiados? ¿Cuáles considera que serán esas alternativas para poder aminorar el impacto de la caída de las remesas en nuestro país? Ok, gracias. Es importante mencionar que justo antes de la entrada de la crisis del coronavirus, Estados Unidos venía viviendo su nivel de desempleo más bajo en los últimos 50 años, estaban alrededor del 3.5%, y luego esto aumentó hasta llegar a un nivel del 14.7%, que era el nivel de desempleo más alto que dicho país había experimentado desde la Gran Depresión de los años 30. Luego, eso fue en abril, cuando fue ese 14.7% de nivel de desempleo general de Estados Unidos, solo la población hispana también alcanzó un nivel de desempleo que se estimaba en el 18.9%, aunque esta situación de desempleo generalizado fue mejorando relativamente poco a poco en los próximos meses, ya que en mayo el nivel de desempleo general de Estados Unidos se redujo al 13.3% y luego en junio al 11.1%. En FUSAES, en mayo, el Departamento de Estudios Económicos hizo una proyección del efecto que estos niveles, de este impacto en el empleo que se tuvo en Estados Unidos podría causar en el tema de las remesas que percibimos aquí en el país, que sabemos que son sumamente importantes. Más del 20% del Producto Interno Bruto Nacional está representado por las remesas. Y bueno, pues teniendo en cuenta ese nivel de desempleo hispano que se experimentó en abril del 18.9%, se hicieron proyecciones y se calculó, se estimó que la reducción en remesas que podríamos experimentar en El Salvador en el año 2020 podría variar en un menos 26% con respecto al 2019, y si la tasa de desempleo hispano se mantuviera alrededor del 20% en lo que resta del año, y si en un escenario más negativo el desempleo hispano alcanzara niveles hasta el 30%, entonces la reducción en las remesas para este año se podría proyectar en un menos 37%. Además, teniendo en cuenta estos efectos, también se estimó cuál podría ser el impacto que esta reducción en las remesas podría tener en la pobreza experimentada en el ámbito nacional. Y se sabe que, bueno, y se calculó, la conclusión fue que solo por el tema exclusivo de la reducción en las remesas, la pobreza en el país, que por sí ya estaba en alrededor del 30%, podría incrementar entre un 1 y un 2.4% más. Eso sin tener en cuenta el impacto en pobreza que podría tener también el tema de la reducción en los empleos y los ingresos. ¿Cuáles podrían hacer entonces, continuando con la pregunta, algunas alternativas para poder aminorar estos efectos? Bueno, pues hay dos posibilidades. La primera es que hayan hogares que están afectados por esta disminución en la cantidad de remesas, pero en las cuales a lo mejor esta no sea la única fuente de ingresos que ellos perciben, es decir, que haya alguien más trabajando, por ejemplo, en el hogar. Entonces, en ese caso podrían impulsarse acciones de corto plazo, como por ejemplo el fomentar la inclusión financiera y formalizar microempresas que a lo mejor ya tengan activas algunos de estos hogares, o ideas de negocios, como ya se ha mencionado, como ya mencionado algunos panelistas anteriores, para poder generar ingresos a partir de esta, para poder reaccionar a esta reducción que han tenido las remesas.
El segundo caso podría ser aquellos hogares vulnerables que de verdad tenían una dependencia grande a estas remesas, y en ese caso las medidas de protección social se vuelven clave, son un apoyo fundamental para poder responder a estas necesidades y a esta precarización de la calidad de vida que las personas van a experimentar ante esta reducción de ingresos. Sin embargo, en FUSADES consideramos importante tener siempre en cuenta que aunque la protección social puede apostarle como un primer paso a mejorar la calidad de vida y acceso a servicios por parte de la población vulnerable, para que estos efectos y estos logros que se alcancen sean sostenibles, la meta final debe de ser el poder incrementar la cantidad de personas con empleos formales de acceso a seguridad social. De esta forma, es cada vez menor la cantidad de personas que van a ser totalmente dependientes o van a tener una mayor necesidad de programas de asistencia, y las personas son capaces de conseguir ingresos por sí mismas y gestionar de manera autónoma su propio desarrollo. Gracias. Gracias. Bueno, queremos hablar también nuevamente sobre los retos. COVID-19 es uno de estos retos importantes a la población, a la humanidad, a nivel mundial. Va más allá de cualquier crisis humanitaria con severas consecuencias en temas de salud y sobre todo empleo. Licenciado Edgardo González, ¿cuáles consideran que son los mayores retos a enfrentar post-pandemia respecto a las poblaciones vulnerables, sobre todo para nuestros migrantes retornados salvadoreños, quienes al retornar la principal búsqueda es el empleo? Los demás panelistas tienen la oportunidad de compartir una respuesta si la tienen para esta pregunta. Los mayores retos a enfrentar post-pandemia. Bueno, la población de retornados, como ya lo hemos mencionado, de por sí ya es una población que enfrenta diferentes retos, ¿verdad? Entonces, el cambio en el entorno que trae la pandemia de COVID-19 viene tal vez a poner un poquito más o poquitos adicionales más a lo que ya existe. Creo que a nivel general, a medida que la economía vaya dando sus pasos para salir y llegar a un estado normal, vamos a tener que superar de alguna manera la batalla moral que esto ha representado. Las empresas van a haber pasado por una larga lista de diferentes dificultades, situaciones que superar, y eso pueda tardar un poco en que la empleabilidad vuelva a ser lo que era. Creo que vamos a tener que pasar por ese proceso de superar todas las diferentes situaciones, pero también superar el factor de inseguridad o miedo que todavía pueda dar. Aquí, cuando salgamos de esta situación de la pandemia, no vamos a salir de un día para otro. Es un proceso de volvernos a colocar en un estado de normalidad, o todo el mundo lo llama la nueva normalidad, pero hay un tema de cómo vamos a ir aperturando los lugares de trabajo. Por ejemplo, se ha mencionado que hay empresas que están trabajando 30-40%. Nosotros particularmente estamos a un 15% dentro de nuestras instalaciones, y va a haber que superar esas inseguridades para poder ir metiendo nuevamente la gente hasta donde se vaya a llegar a trabajar dentro de las empresas. Ahora, con los retornados, yo creo que por lo menos pensando ahorita en el sector en el que yo estoy, vamos a seguir trabajando en dar estas oportunidades de empleo. Al final, la industria da, creo que se caracteriza mucho por el tema de dar iguales oportunidades de empleo basado en los factores que mencioné anteriormente. Y a medida que los mercados vayan recuperándose, a medida que las diferentes empresas que operan en estos mercados se vayan recuperando, eso se va a ir traduciendo en nuevas oportunidades en empresas en el sector de servicios tercerizados para poder ir apoyando ese crecimiento, ese recrecimiento de esos mercados. Creo yo que a nivel empresarial tiene que haber un poquito de conciencia acerca de las capacidades que se pueden encontrar en esta población de retornados. Hay de todo, ¿verdad? Obviamente, cada empresa tiene que poner cuáles son sus parámetros, sus requisitos,
mencioné cuáles son los nuestros, son muy importantes que se cumplan, pero no podemos seguir asumiendo que la población de retornado es una sola característica. Hay que también tomar un poco de conciencia para poder incluirlo dentro de esta reapertura, este nuevo crecimiento que va a suceder después del COVID. La inseguridad que pueda darnos, incluso el mismo factor de retornado, porque viene de otro país, porque no sabemos con qué experiencias de formación viene, creo que es algo que cada uno tiene que tomarse el tiempo de poder evaluar y poder valorar. Y poder valorar dónde están las características que pueden aportarle positivamente a las organizaciones. Sin embargo, eso no va a suceder solo porque sí. Esto quiere empuje. Y se mencionaba hace un par de preguntas que requiere una colaboración de diferentes sectores. Tiene que haber mucha participación y un empuje hacia la misma dirección, no solamente por parte de la empresa privada, no solamente por parte de las instituciones de gobierno, no solamente por parte de fundaciones, tiene que ser todos, para que se pueda crear el contexto necesario para poder superar esos retos y dificultades. Muchas gracias. No sé si algún panelista quiere agregar a esta pregunta. Si no, les agradecemos. Todavía tenemos una pregunta más, pero antes, para finalizar, queremos solicitar al doctor Iresi que nos transmita un mensaje, no solo desde el punto de vista como gobernante local de un municipio que ha aportado mucho a la población retornada, sino también desde el punto de vista de su profesión como médico, que no solo ha sido golpeada por esta pandemia y que ha sido nuestro héroe contribuyendo a la crisis. Doctor Iresi, sus palabras, por favor, para poder concluir este conversatorio. Bueno, muchas gracias. Antes de la pandemia se habían hecho notables avances en biotecnologías, se habían hecho múltiples avances en técnicas quirúrgicas, en atención oncológica, en una serie de cosas, pero la pandemia de COVID, un coronavirus que... Algunos habían hablado, Bill Gates lo dijo, que el próximo problema que iba a enfrentar la humanidad era un virus, y no un virus informático, sino que un virus infeccioso, y es lo que tenemos en este momento. Se está haciendo gran investigación, nuestros hospitales están trabajando plenamente, con toda la energía que se pueda, con gran sacrificio, sin duda, pero esto viene a demostrar también, en estos momentos difíciles, que la solidaridad, cuidarnos, que las familias podamos tener una disciplina en cada una de nuestras casas para tener el autocuido, ser muy responsables, que es importante. Creo yo que estas medidas son fundamentales, las medidas de bioseguridad en nuestros trabajos, es fundamental también que las tengamos, sin duda. Creo yo que es algo importante y creo yo que esto nos deja algunas lecciones. Prácticamente no podemos trabajar de manera desarticulada, sino que debemos de trabajar de una manera integrada. Y hoy más que nunca, cuando vayamos a esta etapa pospandemia o nueva normalidad, como se le denomina, y repito, mientras no tengamos una vacuna efectiva o mientras no tengamos un antiviral efectivo, vamos a necesitar siempre tomar las medidas de precaución como hasta ahora lo hemos hecho. Significa que hay cosas como el teletrabajo, pero igual ya se mencionaba aquí que personas que no tienen acceso a internet o que no tienen las facilidades de poder hacerlo van a tener una desventaja. Y como dicen los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que nadie se quede atrás. Por supuesto que hay que preocuparse mucho por la protección social, por garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población, porque eso en estos momentos son prioridades. Posteriormente vamos a tomar otras medidas, se deben de tomar otras medidas para garantizar una vida digna a todas las personas. Claro que son esfuerzos que van a requerir de una participación de todas las instituciones, repito, de la sociedad civil, del sector académico. Aquí si no estamos unidos, si no estamos vinculados y articulados y con metas comunes, creo yo que difícilmente vamos a poder abordar esta problemática, pero tenemos confianza en que primero Dios, vamos a hacer un trabajo totalmente articulado. Hay oportunidades, hay que verlo
esto con una visión de futuro, al mediano y a largo plazo, porque en estos momentos estamos totalmente enfrascados en el manejo de la pandemia. Cada día estamos viendo cómo hay más y más personas contagiadas. Esto nos está tensando las cuerdas del sistema médico nacional, pero una vez esta situación sea superada, debemos de tener una clara conciencia que va a ser una dura prueba. Algunos lo han comparado con un escenario de guerra y algunos hablan que es similar a lo que ha pasado en situaciones como la Segunda Guerra Mundial, decía un economista que estuve yo leyendo hace poco. ¿En qué sentido? En el sentido que en aquel tiempo era una economía de guerra, era una economía que está volcada prácticamente en la atención de la pandemia, y esto es a nivel mundial. Nuestros socios comerciales también están sufriendo este problema. Entonces, aquí vemos cómo la globalización, también al estar globalizados desde el punto de vista de este virus, que es una cuestión que ha avanzado de una manera incontenible y que indudablemente va a requerir de una reingeniería, de reinventar muchas cosas. Y creo que si estamos unidos y trabajamos de la mano, vamos a tener mejores posibilidades de salir adelante. Muchas gracias. Y se ha repetido varias veces el trabajo unidos, articulados, integrados. Creo que eso es lo que va a hacer la diferencia, no solo con el manejo de la pandemia, sino también con esta reactivación económica y la atención en especial a la población migrante retornada. Tenemos una pregunta. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer todas las preguntas. Nos hemos extendido. Agradecemos quienes han estado conectados este tiempo, pero como ustedes han visto, el tema da para mucho más y hemos tratado de condensarlo todo en este espacio. Tenemos una pregunta de Raúl Trejo y esta la vamos a dejar abierta y para que algún panelista lo quiera contestar. Para mantener la economía de un país, es necesario que se dé una reapertura económica, pero se debe considerar el daño colateral que implica la reapertura económica. ¿Tendremos la capacidad como país de afrontar este problema? Esa es la pregunta de Raúl Trejo. No sé si alguien de los panelistas la quiere abordar. Hablando del impacto de la reapertura económica y el daño colateral que puede llevar esta reapertura en el manejo de la pandemia. Tal vez si puedo aportar dos centavos ahí. Yo creo que el tema de reapertura económica y el tema del cuidado de la salud en muchas ocasiones se han mencionado como que si fueran componentes de dos realidades diferentes, como que si o se cuida la salud o se cuida la economía. Creo que hay que estar claro que las dos son prioridades y las dos tienen un grave, grave impacto en cualquier país si se desploma. Obviamente no estamos hablando de que uno sea más importante del otro, pero se ha mencionado un par de veces en este conversatorio ese equilibrio, ese balance entre esos dos grandes aspectos. Particularmente pensando que COVID-19, digamos, desde que empezamos esta situación ya llevamos 4 meses aquí en el país. Y nos quedan no sabemos cuántos más. No tiene sentido pensar que podamos poner la atención solo a uno de los dos aspectos. Creo que los esfuerzos integrados que se están hablando tienen que ir de la mano de cómo hacemos para que la economía pueda moverse, pero educarnos, tanto como individuos, como empresas, como sectores, como todos los diferentes componentes de la sociedad, educarnos en cómo cuidarnos de esta pandemia, de esta situación. Ya se conoce bastante información acerca de qué es lo que representa un riesgo, qué es lo que significa exponerse. Entonces, concentrar esfuerzos en moldear nuestra sociedad hacia poder, no quiero decir convivir, porque no me gusta el término de convivir con la pandemia, pero poder operar efectivamente reconociendo que existe esta situación llamada COVID-19 sí, para poder pues salir adelante lo mejor parados posibles como país, como sociedad, incluso como economía. Yo creo que eso es parte de lo que hay que tener siempre como enfoque.
Gracias. ¿No teníamos a ningún otro panelista que quería agregar algo? Bueno. Perdón. Solamente un aporte pequeño en relación a esto. Yo creo que sí, realmente todos nos hemos podido dar cuenta de que la pandemia vino a poner al descubierto, ¿verdad?, una serie de situaciones y de carencias que tenemos a nivel de salud, ¿verdad?, y principalmente a nivel educativo, personal, familiar, ¿verdad? Como país necesitamos reeducarnos. El salvadoreño necesita reeducarse. Debemos de cuidarnos todos, y eso lo decían desde un principio. Si cada uno de nosotros se cuida, a lo mejor el sistema de salud no estaría colapsado como está, ¿verdad? Pero creo que no fuimos capaces de ver la dimensión de lo que realmente podíamos enfrentarnos, por un lado. Y por otro, yo rescato como salvadoreña, ¿verdad?, que vivimos en un país golpeado por una serie de situaciones, tenemos una capacidad resiliente, ¿verdad?, y tengo la esperanza de que podemos salir de esta, ¿verdad? Tenemos que hacer esfuerzos para salir de esta situación en la cual nos estamos enfrentando. Y también hay algo que debemos de procurar, y es reinventarnos, ¿verdad? Tener esa capacidad reinventiva. Todos y cada uno de nosotros, desde nuestro espacio laboral, familiar, educativo, académico, podemos reinventarnos. La misma realidad nos está obligando a eso. Entonces, quizás el enfoque nuestro como USCRI es más humanitario por el tipo de población con la cual trabajamos, y podemos ver frente a frente las grandes necesidades que la gente tiene, y eso nos hace pensar en la parte psicosocial, ¿verdad?, en la parte económica, en la parte formativa. Entonces, creo que eso es uno de los elementos que debemos de tomar en cuenta. Todos, aunque estemos encerrados en nuestra casa, tengamos teletrabajo, podemos tener comida, pero nos está afectando psicológicamente esta situación. Y debemos todos pensar realmente que somos parte de un salir adelante. Y hacia ahí debemos de apuntarle. Gracias. Gracias. Y vamos a finalizar con la participación del ingeniero Velázquez, con su aporte a esta pregunta. Sí, voy a ser muy breve, no me voy a tomar ni los 3 minutos. Yo creo que ya lo han resumido. ¿Qué necesitamos nosotros de aquí en adelante? Educación, conciencia, para poder determinar las consecuencias. En realidad, si eso nosotros lo tenemos y podemos tratar de buscar ese balance, ahí está la clave de todo. Ahí es donde en realidad los gobiernos municipales, como el del doctor Iresi, el gobierno central, nosotros como sector privado y el resto de la población, tenemos que poner de nuestra parte. Nos tenemos que educar y tenemos que tener esa conciencia para poder saber de que es la única forma en que en realidad podemos tratar de reducir lo mayor posible los impactos de este virus. Muchas gracias. Gracias. Invito a Carla Morales, por favor, a tomar la palabra, que ella tiene varias consultas que ha estado atendiendo. Bueno, nada más para agradecer. Gracias, Claudia. Nada más para agradecer desde la coordinación de este proyecto, ¿verdad?, a todos los panelistas. Creo que se nos alargó un poquito en tema de tiempo, más sin embargo, casi que el 90% de los que participaron en este panel se han quedado con nosotros. Agradecer al doctor Iresi, agradecer a Edgardo, a Alejandro, a Cintia, Eunice, a Claudia, que nos apoyó con la moderación, al ingeniero Velázquez por aportar en este conversatorio. Lo que les quiero indicar es que si ustedes tienen más consultas, que veo muchas en el chat y en mi chat personal, con mucho gusto les vamos a estar haciendo llegar vía correo electrónico, ya para no alargar más el conversatorio por el tema de agenda de muchos de ustedes. Así que todos los invitados ya tienen mi correo electrónico. Por ahí vamos a estar enviando la información que muchos requieren.
ha sido de mucho aporte para el proyecto. Agradecer especialmente a la Fundación Avina, Cintia y Xiomara acá en El Salvador, que nos han apoyado en este proyecto. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro espacio y si desean conocer un poco más desde lo que desde Fundemás estamos haciendo con este tema de migrantes retornados, pues los invitamos a participar en nuestra mesa. Muy agradecida con el panel. Ha sido de mucho interés y de mucho aporte ese conversatorio. Así que muchísimas gracias. Tengan un feliz día. Gracias a Claudia por moderarnos este panel. Gracias a todos los invitados. Y en buena hora vamos a estar contestando y enviando los documentos y las cifras que ustedes están pidiendo en este chat. Así que con mucho gusto. Así que muchísimas gracias. Nuevamente felicidades, doctor Irés, y una labor muy loable la que usted hace desde no solo desde Zacatecoluca, sino que como médico. Gracias a todos los panelistas y quedamos a la orden como Fundemás y como Fundación Avina en este proyecto. Así que tengan todos muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a todos y todas por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por invitarnos. Gracias, Eunice. Gracias, gracias Fundemás. Gracias, gracias a todos.